con esta sesión vamos a seguir avanzando con el tango argentino. Aún nos queda que aprender. El tango es un baile con muchos matices. Nada más cierto. Y cada canción cuenta una historia. Que los bailarines debemos interpretar con nuestros movimientos. El tango va más allá de las figuras de baile. Se trata de expresar los sentimientos en un juego de seducción entre la pareja. ¿Queréis entrar en este juego? Bastará con que nos acompañéis con las próximas figuras. A continuación, aprenderemos la mordida. Y veremos sus adornos. Por último, practicaremos para enlazar los pasos. ¡Vamos allá! La mordida. Los pasos se componen de tres partes: el inicio del paso básico, la figura en sí y el cierre del paso básico. Para hacer la figura de la mordida, realizaremos primero el 8 atrás, después la mordida y un 8 delante. Vamos a mostrarlo una vez. Fijaos en el orden. Hacemos los dos primeros tiempos del paso básico. Un 8 atrás, mordida, cambiamos el peso para que la mujer haga un 8 adelante y cerramos con los tres últimos tiempos del básico. ¿Veis la dinámica? Se trata de introducir una figura dentro de la otra. Vamos a practicarlo. Primero nos fijaremos en el hombre y luego en la mujer. Vamos a hacerlo lentamente para que lo veáis bien. Recordad que los hombres salimos con el pie derecho y las mujeres con el izquierdo. Empezamos con el paso básico. Un, dos, marcamos el pivot y al lado y frenamos con el pie. Muerdo, cambio el peso y derecha atrás. La mujer pasa, pivota, la acompaño y cerramos. Seis, siete, ocho. Otra vez. Uno, dos, marcamos pivot y al lado, freno a la mujer colocando mi pie derecho junto a su pie izquierdo. Mordida. Y atención, ahora cambio el peso para poder llevar el derecho atrás. Ella pasa para hacer un 8 adelante. Y cerramos el paso. Vamos a repetirlo. Uno, dos, pivot, al lado, la freno, mordida, cambio el peso, derecho atrás, ella pasa, le acompaño y 6, 7, 8. Hagámoslo otra vez. 1, 2, pivot, al lado, la freno, mordida, cambio el peso y atrás, 8 delante, le acompaño y 6, 7, 8. Veámoslo de nuevo desde el otro perfil. 1, 2, pivot, al lado, la freno, mordida, cambio el peso y derecho atrás. Ella pasa, le acompaño y 6, 7, 8. ¿Qué os ha parecido? ¿Lo vais cogiendo? Ánimo, con un poco de práctica lo vais a hacer estupendamente. Vamos a verlo ahora fijándonos en la mujer. Empezamos con el básico. Uno, dos, pivot, atrás, él frena mi pie, muerde. Ahora pasamos el pie derecho por encima, pivot, adelante y seis, siete, ocho. Veámoslo lentamente. Uno, dos, pivot atrás, él frena mi pie, muerde, ahora pasamos el pie derecho por encima, pivot adelante y pies juntos, 6, 7, 8. Observad cómo el hombre muerde el pie de la mujer. Después nosotras tenemos que pasar la pierna por encima de la de él, así podremos recuperar los ochos adelante y acabar el paso. 1, 2, pivot atrás, él frena mi pie, mordida, ahora pasamos el pie derecho por encima, pivot delante y 6, 7, 8. Vamos a repetirlo desde el otro perfil. 1, 2, pivot atrás, frena, mordida, paso derecho, pivot delante y 6, 7, 8.
Recordad que para desplazarnos por el espacio debemos tener en cuenta la línea de baile. Consiste en seguir un circuito circular en sentido contrario a las agujas del reloj. Gracias a esta convención, podemos bailar con otras parejas en una misma pista. Estoy segura de que lo estáis haciendo muy bien. Ahora practicaremos la mordida con música a ver qué tal nos sale. Intercalaremos un básico. Recordad que seguiremos la línea de baile. Disfrutad del tango, que se vea ese juego de seducción. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de chinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. La mordida con adornos. ¿Qué os parece si lo complicamos un poco más? Sí, añadiremos unos adornos a este paso tan vistoso. Lo aprenderemos en pareja. Fijaos bien en los movimientos. Empezamos con el paso básico y seguimos la misma secuencia de pasos de la mordida. Uno, dos, pivot, al lado, la freno, mordida. Dibujo unos círculos con el pie derecho. Ella hace sus adornos. Pasa. Pies juntos. La acompaño. 6, 7, 8. Veámoslo lentamente. 1, 2, pivot. La freno. Mordida. Y dibujo unos círculos con el derecho. Llevo mi peso atrás y ella hace sus adornos. Pasa y voy a pies juntos. La acompaño y 6, 7, 8. De nuevo. 1, 2, pivot, la freno, mordida y dibujo unos círculos con el pie derecho. Llevo mi peso atrás y ella hace sus adornos. Pasa y voy a pies juntos. La acompaño. Y 6, 7, 8. Repetimos. 1, 2, pivot. La freno. Mordida. Y dibujo unos círculos con el pie derecho. Llevo mi peso atrás y ella hace sus adornos. Pasa y voy a pies juntos. La acompaño. Y 6, 7, 8. Solo tenemos que añadirle estos pequeños adornos. Para hacerlo bien, fijaos en qué pie colocamos el peso del cuerpo. Si tenemos que sacar el pie derecho, nos apoyamos en el izquierdo y viceversa. Vamos a hacerlo otra vez. Ánimo. 1, 2, pivot, la freno, mordida, círculos, peso atrás y adorna. Pasa y pies juntos. La acompaño y 6, 7, 8. Repetimos. 1, 2, pivot, la freno, mordida, círculos,
peso atrás y adorna. Pasa y pies juntos. La acompaño y 6, 7, 8. ¿Sabéis cómo se llaman los círculos que dibujamos con la punta del pie en el suelo? Se conocen como lápices. Descriptivo, ¿no? Veámoslo otra vez desde el punto de vista de la mujer. 1, 2, pivot, atrás, pivot y me frena, muerde, él hace sus adornos, yo dibujo los círculos, pico y paso pivot delante y 6, 7, 8. Hagámoslo de nuevo. 1, 2, pivot, atrás, pivot y me frena, mordida, adorna, adorno y pico. Pivot delante y 6, 7, 8. Repetimos. 1, 2, pivot, atrás, pivot y me frena, mordida, adorna, adorno y pico. Paso, pivot delante y 6, 7, 8. 1, 2, pivot atrás, pivot y me frena, mordida, adorna, adorno, pico, paso, pivot delante, 6, 7, 8. 1, 2, pivot atrás, pivot y me frena, mordida, adorna, adorno, pico, paso, pivot adelante y 6, 7, 8. 1, 2, pivot atrás, pivot y me frena, mordida, adorna, adorno, pico, paso, pivot adelante y 6, 7, 8. Vamos, ahora con música y siguiendo la línea de baile. Intercalaremos un paso básico. Vamos allá. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán por dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío día de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te puso en mí. Seguir y llevar. En el tango argentino se improvisan los pasos en función de la música. Por eso es muy importante que el hombre sepa llevar a la mujer. Usamos el torso y las indicaciones de pies y brazos para guiarla. El abrazo de la pareja nos lo facilita mucho. Vamos a verlo. Salimos con el paso básico y entramos en los 8 atrás. Los frenamos con el pie derecho para realizar la mordida. Después de morder, podemos marcar un pivot hacia adelante y acabar la figura. Pero también podemos no marcar este pivot e incorporar nuestros adornos.
Sin cambiar el peso, invitamos a la mujer a que realice sus adornos y cerramos. Pensad que debemos acompañar a la mujer en todos los movimientos. Hemos aprendido mucho en esta sesión. Hagamos un repaso a todo lo que hemos visto. La mordida se intercala en el tiempo 2 del paso básico. Para hacerla, el hombre tiene que frenar a la mujer interponiendo su pie derecho. Los adornos de la mordida se llaman lápices. Son dos pequeñas frases situadas tras la mordida. Primero habla el hombre y después le responde la mujer. Vamos a practicar lo que hemos aprendido jugando con la cadencia musical. Recordad que podemos acelerar o ralentizar los pasos según el ritmo. Pero sobre todo, nuestro cuerpo tiene que expresar la emoción de la música. ¡Adelante! Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parao. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de chinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado. Enhorabuena, vuestro repertorio de pasos se amplía con cada sesión. Si habéis entrado en la magia del tango, seguro que querréis avanzar todavía un poco más. Y si es así, lo tenéis fácil. Todavía nos quedan nuevas figuras que os encantarán. Hasta la próxima. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano.